partido ayer de votar un apoyo intermedio para ir a un acto político partidario, no iba a hacer mención más que fue bochornoso. Pero escuchando una grabación del programa radial matutino, donde hablaba un integrante de este cuerpo, no puedo dejar de expresar mi asombro y creo necesario hacer algunas puntualizaciones en este ámbito para que las cosas queden claras. El edil expresó, palabras más, palabras menos, en ese programa, que, uno, los ediles ofuscados por la votación de dicho receso era porque no querían trabajar, puesto que deberíamos volver al día siguiente. Dos, también expresó que el receso solicitado fue con motivo de asistir a una reunión ciudadana. Tres, que a él sí no le parecía bien que amparados en el reglamento los ediles se quedaran cómodamente sentados en sus casas y no concurrieran como la bancada del Frente Amplio. A grandes rasgos, y tratando de ser objetiva con lo escuchado y sin faltar al respeto, no puedo dejar pasar estas declaraciones sin dar mi opinión acerca del tema. Uno, que expresemos firmemente nuestras opiniones, convicciones, discrepancias, no implica que estemos ofuscados. Que diga que no queremos trabajar, lo dirá por él. Institucionalmente hablando, nuestra bancada ha asistido a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que se han realizado y a todas las comisiones que se han citado y han tenido quórum para funcionar, puesto que en algunas ocasiones no hay quórum y no es precisamente el Frente Amplio el que no asiste. Dos, debería hacerse cargo y no disfrazar un acto político partidario de campaña en apoyo a no, por la excusa de participar en una reunión ciudadana. Tres, considero una falta de respeto y un atrevimiento de su parte mentir diciendo que la bancada del Frente Amplio se queda sentada cómodamente en su casa y no asiste amparándose en el reglamento. No tenemos el derecho por ocupar esta banca de menospreciar la inteligencia de la gente diciendo mentiras y desdibujando la realidad del hecho acontecido ayer. En otro orden, señor presidente.